A un nuevo espacio de entrevista. Hoy con nosotros tenemos un programa muy especial. Tenemos a una persona que hoy nos estará acompañando y su nombre es Melissa Díaz, quien es psicóloga y comunicadora social. Además, es la directora de comunicaciones de la Fundación Sin Ecuador. Bienvenida, Melissa, a estos espacios de entrevista. Desde la red de apoyo Motivarte, te saludo Danilo Márquez. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo, estos espacios son sumamente necesarios para no solo dar a conocer lo que estamos trabajando por la humanidad y por el país, sino para abrir espacios donde la gente pueda conseguir un poquito de ánimo y un poquito de energía en estos momentos que podemos llamar difíciles. Pero sí hay muchas cosas buenas que se están haciendo y por eso los felicito y gracias por invitarme. Desde la red de apoyo Motivarte estamos convirtiendo estas ventanas de entrevista para dar a conocer todos estos proyectos maravillosos que personas, hombres y mujeres están realizando por nuestro país y por el mundo. En este caso le tocó a Melissa Díaz desde la Fundación Sin Ecuador. Coméntanos, Melissa, de manera muy breve, ¿cómo nace Sin Ecuador? ¿Cómo son sus orígenes? ¿Dónde están ubicados? Bueno, esta fundación es una fundación sin fines de lucro. Estamos trabajando desde julio del 2020 y somos un grupo de la vida y del camino, nos hemos ido encontrando y tenemos la misma visión, que es el trabajo social y el trabajo por las comunidades y la humanidad como tal. Y nos une eso, nos une ese deseo de marcar diferencia y de ofrecer oportunidades que ciertamente cada uno en su ámbito ha podido recibir de alguna otra organización o en su familia, que nos han ido inculcando ese deseo de ayudar y de servir. Y bueno, nos encontramos y hemos venido trabajando en este, sí, ya es una fundación, ya está registrada, ya tenemos todo al día, pero fue un trabajo arduo. En este país es un poco engorroso llevar a cabo estas iniciativas, pero sin embargo hemos estado ahí encima y gracias a Dios ya hoy en día tenemos una estructura bastante clara, algo que tenemos todo esto, un año y pico tratando de formar algo bien establecido y con bases fuertes que nos permitan hacer este trabajo que queremos llevar. Coméntanos, Melissa, ¿cómo está formada la fundación? ¿Cuál es su estructura? ¿Quiénes son las personas que te están acompañando? ¿Y el lugar donde se encuentran sus radios de acción? Primero que nada, estamos en varias partes, somos jóvenes de varias partes de Venezuela, más hay gente que está colaborando de otros países, desde otros países, siendo venezolanos y son conocidos de nosotros, porque al final estamos trabajando Venezuela, queremos trabajar América Latina y es importante que el trabajo que nosotros hagamos sea como vocero para muchas otras organizaciones y muchos otros países, fomentando eso, porque la base de todo nuestro trabajo es el desarrollo humano. Normalmente se había estilado que se hablaba de desarrollo y se veía solo desde la perspectiva económica, desde ese aspecto donde si el país tenía mucho ingreso económico, eso repercutía directamente en el estilo de vida de sus habitantes. Pues esto es de más o menos en los años 90, pero en el camino nos hemos dado cuenta de que no es así. Hay países con gran ingreso económico y esto no lleva a que mejore el estilo de vida de sus habitantes. Entonces, desde allí, la misma ONU hizo un cambio y habla ahora del desarrollo humano desde el hecho de poner al ser humano como el centro. Ya no es solamente un desarrollo económico, sino que el ser humano necesita muchas otras cosas para lograr un desarrollo pleno y lograr su propósito de vida, digámoslo así. Entonces ahí nos basamos nosotros, en el ser humano como ente motivador y como el centro del desarrollo de cualquier nación, de cualquier país, de cualquier comunidad o de cualquier familia. Ese es el centro, el ser humano. Entonces, partiendo de ahí, hemos hecho esta estructura donde trabajamos dos ejes principales. Hablamos de la libertad como esa posibilidad de alcanzar o de tener las oportunidades para yo lograr mi potencial máximo.
es tener el acceso, las oportunidades, que todo esté dado, que mi integridad sea resguardada, esa libertad. Y la humanidad como el pilar, la guía, donde no nos quedemos en lo banal, sino que vayamos a la esencia del ser humano. Y yéndonos a la esencia podemos llegar a potenciar verdaderamente lo que somos. Entonces esos dos ejes fundamentales son los que nos rigen. Claro, obvio está, ¿no? Eso es a grosso modo. De ahí partimos a varios programas que los denominamos, es como ir desglosando. Y hablamos de 5 programas que para nosotros son como los más fundamentales. Hablamos del desarrollo vital, hablamos del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo político y del desarrollo cultural. Esos son para nosotros las 5 grandes áreas que queremos trabajar. Y de ahí entonces vienen más específicos, que si el agua, la salud, la cultura, el trabajo, el emprendimiento, que son áreas puntuales que queremos trabajar con esas comunidades que podamos ir atendiendo, porque a ciencia cierta el trabajo tiene que ser focalizado, porque queremos que las personas aprendan, que las personas puedan sacar de sí ese conocimiento de su ser, porque teniendo claro quién soy, puedo saber qué quiero. Y entonces ahí es donde está nuestro trabajo, acompañar, dar herramientas, no hacer por ellos, sino enseñarlos a hacer y a conocerse y a saber qué es lo que quieren para ellos. Y bueno, tratar de ir trabajando también con esas cosas externas, digámosle gobierno, digámosle colegio, todas esas cosas externas para que se den las oportunidades para que las personas verdaderamente se puedan potenciar. Excelente, Melissa. Coméntanos, Melissa, acerca de esta, o amplíenos un poco más sobre los servicios que puede prestar la Fundación Sine Qua Non, ya que hay unas líneas que comparte, que también compartimos desde la Red de Apoyo Motivarte, que el ser humano es el centro, y no verlo en su desarrollo solamente en el aspecto financiero o económico, sino que desarrollar toda su potencialidad, incorporando también la financiera, porque es parte del desarrollo, es muy fundamental, sí, para tener una mejor, o por lo menos acceso a una mejor calidad de vida en cuanto a algunos servicios. Coméntanos acerca de qué servicio está ofreciendo y qué diferencia el Cuano de otras organizaciones sociales. Claro, partiendo de lo que dices, que para nosotros es fundamental ese hecho del ser humano como centro. Y eso va, para nosotros lo que hablamos del desarrollo humano es la coherencia entre el ser y el hacer. Hablando del ser como esa esencia que tiene cada ser humano único y particular, y el hacer, que es cómo me desarrollo yo, familiar, social, gubernamentalmente, como miembro de este mundo. Entonces, esa coherencia es la que nosotros queremos buscar. Y por eso te digo que hablamos de estos renglones que nos parecen a nosotros fundamentales. Y te lo comenté alguno, por lo menos en el caso del agua, el caso de la cultura, el deporte. Por el momento estamos trabajando, articulando esas acciones concretas en las que vamos a trabajar. Ojalá nos volvamos a reunir en otro momento y podamos compartirlas ya en acción. Y creo que para nosotros de las cosas fundamentales es que tratamos de trabajar no solo motivando a la gente, sino dándole las herramientas para. Nosotros muchas veces, hay muchas organizaciones muy buenas trabajando actualmente, sin embargo tenemos como alguna mala fama de ese dicho que no es darle el pescado, sino enseñarlo a pescar. Y entre comillas es verdad, si no estamos organizados, no hay una ayuda real y constante que se le haga un seguimiento. Entonces eso sí buscamos nosotros. Si buscamos el seguimiento, el estar ahí, el no solamente darle un taller, no solamente darle comida o darle, no, sino que sea una preparación en todos estos aspectos, todo lo que tenemos de desarrollo vital, de cultura, de económico, cultural, político, social, todo eso en la misma comunidad, porque hablamos de eso, que el ser humano es todo eso, no solo una cosa. Entonces, la idea es que podamos
aunque sea empezar de a poco, porque la idea de nosotros tampoco es querer abarcar grandes cantidades, no, sino que lo que se haga bien. Y por eso nosotros buscamos que sea sustentable, que sea transparente, que sea que tenga todas esas características que hacen que un proyecto de verdad llegue a su fin, que tenga un significado productivo para esas comunidades donde podamos trabajar. Melissa, has comentado dos líneas muy importantes que para nosotros de la Red de Apoyo Motivarte consideramos de primer orden, que es la organización y el seguimiento. Acerca de estas dos líneas, igualmente quisiera que nos compartiera cómo es la relación que tiene la Fundación Sine Qua Non con las instituciones del Estado, el sector privado y la comunidad. ¿Cómo es esa triada perfecta incorporando a Sine Qua Non? Ya que vemos que nos indica que no solamente es darle el pescado, sino enseñarnos a pescar. ¿Y cómo intervienen ustedes para acompañarlos y hacerle seguimiento en cuanto a esa organización y planificación? Hasta el momento no tenemos un acercamiento, por lo menos con el Estado. Sin embargo, estamos abiertos a todos, porque la verdad es que no somos una organización política, ni somos una organización religiosa, simplemente somos una organización inclusiva. Eso es lo que queremos nosotros, que al final nuestra visión es que conseguir de poder tener un ambiente donde haya inclusión, donde se puedan respetar las diferencias, donde podamos crecer en lo que somos y no en lo que tenemos. Sin embargo, que si podemos potenciar lo que somos, debería repercutir inmediatamente en lo que tenemos, porque siendo nosotros mismos, aceptarnos. Eso es lo que queremos nosotros, que haya aceptación, que haya transparencia, que haya sostenibilidad, que se respeten los derechos humanos. Y esto no es algo que solo nos toque a nosotros. Ahí está eso que tú decías, las otras organizaciones, el Estado. Si no caminamos juntos, esto no tiene sentido. Y el que sigue saliendo afectado es el que está en la calle, el que tiene que montarse en un autobús, el que tiene que ir a estudiar, el que no se les están dando las herramientas para que de verdad potencie lo que son, y por eso nos quedamos estancados, frustrados, hay ansiedad, hay, bueno, con todo este tema pandemia, todo esto se ha potenciado, y la gente siente que no tiene como ese fondo, eso que lo sostenga. Hablando, es más, puedes ver que de lo que te estoy hablando, hablamos del tema político, el liderazgo. Para nosotros es súper importante porque necesitamos líderes buenos, necesitamos políticos buenos. No la política, sino el líder que ve esto, que está encontrar su potencial pleno, que se puedan sentir completos. Y esto va de la mano de todos. Tenemos que tomarnos la mano todos y caminar hacia allá. Es un cambio que parece imposible, pero si no empezamos hoy, no va a haber cambio en corto plazo, ni mediano plazo, ni largo plazo. Estamos conversando con Melissa Díaz, quien es la directora de comunicación de la Fundación Sine Qua Non. Melissa, coméntanos acerca de lo siguiente en el caso de Venezuela y para otros países que también nos están escuchando en este momento. En cuanto a la motivación, el tema motivación es interesantísimo, porque cómo decirle a otro que hay posibilidades, que tienen herramientas, que pueden hacer con sus recursos mucho más de lo que tienen, si potencian lo que son, como tú nos comentaste. ¿Cómo se le dice a una persona que ahorita tiene desesperanza, tiene miedo, hay incertidumbre por su futuro, porque no lo ve tan, lo ve incierto? ¿Cómo motivar a estas personas, ya que ustedes también llegan a comunidades, a centros educativos y a otros espacios? Claro que sí, lo importante es que sepamos que la gente en muchos casos está cansada de escuchar, la gente quiere actuar. Lo que pasa es que al sentirnos estancados, al sentirnos solos, o sea, creemos que estamos nadando contra corriente solos, hace que todo esto nos haga decaer. Y por eso es tan importante para nosotros el aspecto humano, recordar al ser humano de qué está hecho, qué es lo que lleva internamente, que ciertamente dicen que todos tenemos lo mismo, todos estamos hechos de lo mismo, sin embargo cada uno tiene esa lucecita interna
que cuando somos capaces de verla, de reconocerla, nos damos cuenta que tenemos mucho para brillar. Entonces suena como un cuentico de eso motivante, que ay, que si tú crees lo puedes lograr. No es nada más si lo crees, hay que activarnos, hay que caminar hacia, hay que dar pequeños pasos que nos lleven para allá y no hay mayor motivación que ver que se logran las cosas. Entonces no es tanto hablar, y era lo que te decía, no es que queremos dar una charla de resiliencia, no, queremos que la gente se active, que la gente vea en el trabajo diario, que la gente vea que en su relación con su familia, con sus vecinos, con su comunidad, pueden ir haciendo cambios para su realidad, porque ciertamente no podemos pensar que bueno, ya yo me paré hoy con buen pie, voy a cambiar el mundo y se va a acabar el hambre y llegó la paz mundial, ¿no? Pero en nuestra realidad sí, en eso lo decimos así como en nuestro mundito. Cada uno de nosotros es como un mundito y tiene en una casa está el presidente, la primera dama o al revés, estamos todos ahí como un mundo pequeñito. Y en nuestro mundito pequeñito sí podemos lograr la paz, sí podemos lograr avances, sí podemos lograr darle a nuestros hijos espacios para que crezcan en el ser, en reconocerse. Entonces el trabajo va a partir desde allí, en reconocernos que somos dignos, que merecemos cosas, pero las merecemos cuando las trabajamos, cuando trabajamos en nosotros y ese potencial que yo puedo alcanzar siendo yo mismo, lo pongo en pro de mi comunidad, en pro de mi familia, en pro de mi trabajo, en pro de mi país. Y sé que hay mucha gente haciendo cosas buenas, muchas, y servirán de guías para encaminarnos a hacer lo nuestro. No seguir a otros, sino hacer lo nuestro, lo mío. Lo que me lleve a mí a sentirme pleno. Y cuando cada uno de nosotros comprenda eso, pues vamos a ser un montón de gente que hace lo que ama. Y cuando tú haces lo que amas, no importa más nada. O sea, te conseguiste eso que buscabas. Que sea fácil, no. Y que se mantenga, ¿no? Porque la vida es como un ciclo. Y siempre van a haber crisis. No es mentira eso de que todo lo que sube, baja. Y todo lo que baja, sube. Y estos ciclos que nos han tocado vivir, pues nos ponen a prueba. Y esta generación que nos ha tocado ver esta realidad de Venezuela y el COVID, y bueno, y el COVID otra vez, y otra vez, y otra vez, pues seguimos aquí, y ya eso es de valientes. Entonces si seguimos aquí, vamos a hacer las cosas bien. Entonces sí es posible motivar, pero desde la acción. La gente ya no quiere seguir escuchando cuentos ni historia, quiere vivirlo. Entonces eso es lo que queremos nosotros, llevar a la acción y que la gente sea el primer motor y el centro de su crecimiento. Genial, bueno, hoy hemos compartido un espacio hermosísimo e interesante con Melissa Díaz, quien es directora de comunicaciones de la Fundación Sine Qua Non. Coméntanos, Melissa, ya para despedir rápidamente, ¿cuáles son las redes sociales de la organización? ¿Cómo seguirlo? ¿Cómo contactar con ustedes si tienen un equipo de voluntariado? ¿Cómo colaborar con la organización Sine Qua Non? Bueno, por ahora estamos en Instagram. Lo pueden buscar así, SQN, Fundación Sine Qua Non. Y por ahora, por ese medio, las personas que quieran colaborar y que quieran participar, nos pueden contactar por ahí. También hay un correíto, no lo tengo aquí a la mano porque es por áreas, pero se los puedo hacer llegar. Y ahí en la página de Instagram está. Y estamos abiertos, y les insisto, este trabajo ojalá se pueda multiplicar, no solo en otros estados, que ya estamos en varios estados, pero que se pueda llevar a todos y que haya acceso para todos. Esa es la idea, y que sepan que el ser voluntario o el trabajar por la sociedad no es algo de uno, es algo de todos. No hay que ser especial, no hay que ser superhéroe, porque no lo somos, gente que trabaja, que tiene familia, que tiene problemas, que de vez en cuando se obstina y que quiere tirar la toalla y que se quiere rendir. Y lo único que aprendí yo de esto es que estar con gente que quiere, que sabe que puede, te hace que en tu momento de debilidad tú te mantengas en pie. Rodearte de gente que trabaje por tus mismos ideales.
Entonces los invito a todos, esto es de todos. Y hemos llegado a la sección, ¿y a ti qué te motiva? A Melisa Díaz, ¿qué la motiva? El señor mayor que está vendiendo chupetas en el semáforo, la mamá que anda con los niños en autobús, me motiva el empleador que trata de darle a sus empleados lo más que pueda porque los quiere ver bien, me motiva la gente que no se rinde a pesar de estar derrotado, o sea, estamos en el piso pero no nos rendimos y seguimos trabajando, eso me motiva muchísimo, me motiva mi familia, me motiva Venezuela, me motiva el sine qua non, este grupo de locos que nos hemos reunido para hacer cosas bonitas, me motiva todo eso. Excelente, gracias María Díaz, directora de comunicaciones de la Fundación Sine qua non. Hoy desde Venezuela, desde Caracas, les acompañó Danilo Márquez por las redes Apoyo Motivarte y aquí seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.